Ai, que ja estem així, que estem molt emocionats. Estàvem parlant amb Pepe Villuela, que avui ha vingut a visitar-nos a l'APD. Bienvenido. Muchas gracias. Pepe, jo t'hi va a presentar, però tampoc hace falta mucha presentació. Tot el món et coneix. Bueno, no lo sé, habrá alguien que no dirá quién es este tío. No, llarguíssima trajectòria. Todo el mundo le conoce, pues yo no. Llarguíssima trajectòria. Sí, ja soy mayorcito, ja. En teatre, en televisió, en cine, també. I sobretot ha vingut avui perquè el tenim així, a casa, el tenim a València, al Teatre Olímpia. Sí. Fins diumenge amb l'obra Esperando a Godot. Ahí estamos. Ahir vau estrenar i s'acaba ja diumenge, vull dir que últimes oportunitats per veure'l. No hay mucho tiempo. Hasta el sábado tenemos dos funciones, pero hoy, mañana y el domingo una sola. Y bueno, pues esperamos con los brazos abiertos a... No és la teua primera visita a València, imagina que has vingut molt de vegades. No, pero es verdad que hacía mucho que no venía. Sí, hace bastante tiempo que no venía. Aquella has visto preciosa, bonita, luminosa, como siempre, pero más. Parece que... Més neta, més neta, més neta que mai. Parece que tu pregunta ja té una resposta no obligada. No està inducida. Y es cierto que, bueno, es una pregunta ya con la resposta implícita, pero sí, es cierto. ¿A que sí? Y lo digo sinceramente. Además, acompaña el tiempo, la luz es muy bonita, los edificios, todo. He estado paseando esta mañana en compañía de una amiga por el centro y me ha encantado. Ara, que Esperando a Godot... He estado en el Tribunal de las Aguas. Ah, que sí, això és molt bé. Nunca havia estado. És molt curiós, això és únic. M'ha encantado. Esperando a Godot també és únic, una història clàssica. Esteu tota l'obra esperant un personatge inexistent i a l'infinit, això. Sí. ¿Qué es comedia, drama? ¿Qué tenéis? Bueno, Samuel Beckett, el autor, lo definió como una comedia horriblemente cómica, o sea, una función horriblemente cómica, porque lo que les ocurre a los personajes no es muy agradable, pero sí que es cierto que provoca risa. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar escarbar dentro de todo sin traicionar el espíritu de Beckett, sino más bien intentando mantenerlo muy firme, escarbar dentro de todo ese entramado, qué es lo que hay de humor. Y no es un humor frívolo, no es un humor de comedia facilona, es un humor ácido, un humor negro, pero no deja de ser humor. Entonces, bueno, pues de vez en cuando se despiertan en el público. Juanjo Prats va anar a ir a l'estrena. Ahir vaig tenir l'ocasió de veure l'espectacle, és un espectacle fantàstic, perquè és una cosa molt important, que és... Moltes vegades l'etiqueta d'absurde sembla que ha de ser exterior, i trobo que el treball que heu fet és un treball de buscar la humanitat dels personatges. És una relació, és una estranya parella, però són humans. Molt humans, no? I moltes vegades l'estereotipo absurdo com algo lejano. Nosotros, cuando empezamos a ensayar, nos planteamos eso, porque, claro, de primera lectura la función es muy extraña. Es extraña. Y entonces dices, bueno, pues tendré que decir cada cosa sin saber muy bien lo que digo, pero adquirimos el compromiso desde el primer día de trabajo en mesa en el ensayo, de decir, cada una de las frases tiene que venir de algún sitio emocionalmente, intelectualmente, quiero decir, tenemos que saber lo que estamos diciendo y a dónde nos dirigimos, hacia dónde lanzas la flecha de cada una de las frases. Entonces, probablemente no coincidan con todas las intenciones que hubiera puesto el autor en esas frases. Claro, porque un texto como Esperando a Godot de Beckett no lo puedes cambiar, no lo puedes adaptar, eso no se puede tocar. Y Beckett intocable. No, no, en este caso, además, Beckett ya está muerto, pero sus herederos son incluso más papistas que el Papa. No, 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 hay una traducción, que es la de Ana María Moix, y es la única que ahora mismo está autorizada en España. Nosotros, pues, nos hemos sido muy fieles. Lo que pasa es que tampoco hace falta escaparse a lo que hay, porque es un texto riquísimo. No puedo tocar ni un punt ni una coma. Sí, lo tocamos. Si no me oyen los herederos, que se tapen los oídos. No només tu, sinó també els teus companys de repartiment, alguns amics, com un que te vaig a presentar, jo crec que coneixes perquè ja porto uns quants anys de trajectòria darrere i heu treballat moltíssim. Ell és Alberto Jiménez, que vol contar-te una anècdota curiosa que us va passar fa molts anys. Anem a fer memòria. ¿En serio? Querido Pepe Villuela, ¿te acuerdas del escorpión? De repente vemos que hay un pedazo de escorpión en mitad del escenario, en mitad de la obra. Y no sabíamos qué hacer, si aplastarlo, si salir corriendo, si parar la función. Y creo recordar que uno de estos movimientos que hacíamos desapareció. Y a partir de entonces todos estábamos acojonados pensando, Dios mío, ¿dónde está el alacrán? ¡El alacrán! ¿Dónde estaba el alacrán? Bueno, él a lo mejor no se acuerda, pero si me acuerdo lo maté yo, ¿eh? Sí, lo maté yo. Estaban todos en eso. era un Valle Inclán, una pieza de Valle Inclán. No pegábamos. Y estaban todos en escena menos yo.
Y entonces, pues uno de los técnicos del teatro, era en Belo Horizonte, en Brasil, empezó a decir, escorpión o palco. Y efectivamente, yo me asomé y había un escorpión con ese aguijón que tienen tan amenazador y tan peligroso. Y Alberto estaba descalzo en escena, hablando. Y entonces yo salí sin tener que salir, pero salí y fui diciéndoles uno a uno, para tranquilizarles. No, joder, para avisarles. Para avisarles. Pero ellos vais a morir, no vais a se morir. Lo creyeron. Y yo volví a salir y estaban tan campantes. Pasó como a Pedro y el Lobo, ¿no? Sí, sí. No me creyeron. Yeah. Y entonces, bueno, pues luego yo volví a salir y cuando estábamos de rodillas implorando al Señor la salvación, yo vi que el escorpión salía de debajo de una chapa que había y venía hacia nosotros. Y todos estaban así y no le veían tampoco. Entonces yo con la escopeta que llevaba, la dejé caer así sobre el escorpión, ¡plac! Y el escorpión se quedó así, y apreté y sentí crujir. Yo siento esto, los animalistas probablemente piensan que fui un salvaje, pero yo tenía mucho miedo. Pero y hubiera que morir. Y me lo cargué. Sí, no, o cargarse una función. A mí, hombre, no sé si nos hubiera matado, pero una fiebre alta sí nos hubiera dado, ¿no? Sí, y mucho daño. Y bueno, luego ya cuando estábamos en los aplausos y estábamos saludando, el escorpión estaba muerto. Y entonces ya fue cuando se lo creyeron. Claro, la próxima vez creyeron. ¿Pero trobas alguna vegada una situación así, algún animalet, algún ratolinet igual sí, no? En una funció de besos ens va creuar un gat, sí. Muy clarament, sí. En l'escenari. Poden passar mil coses. Sí, sí. I de fet, en una vegada en un escenari, en un bolo, es va afonar un part de l'escenari i un actor va caure. Vull dir, és que, claro... Sí, sí, sí. No, és que... Ser actor és una professió de risc. Bueno... Una professió de risc. Bueno, de caure... De caure en sap molt. És una activitat arriesgada. De caure en sap molt, Pepe, jo... No sé, nosaltres no hem pogut oblidar, no? Esteues hombres... Lo estaba bien yo, de cuando era chico Tex, yo te veía en Televisión Española. Aquella cadira ya, que desplegaba, que no es podía... Eso. Bueno, parlant de cadira que desplegaba, que no sé si es un guiño que hacéis... Sí. Ah, a ver, sí, el sí, obra... Hay una... Bueno, hago un pequeño... Lo puedes decir. Hay una... ¡Spoiler! Sí, ni a una cadira en escena que un personaje no conseguís tancar y... Aparece y cara a cara ni se ha caído. Que ya presa tan cara. Se crea un momento dramático. Aquí hay un guiño, ¿no? Hay un guiño porque eso está tal cual en el texto de Beckett. Pero Antonio Simón, el director, cuando llegó ese momento en los ensayos, dijo: esto resuena un poquito, ¿no? Esto suena. O sea, tiene como... Y que lo entienda quien lo entienda, claro, ¿no? Entonces, que somos la gente un dice, poquito como más. Como tú mayor. Eres el que tiene que cerrar la silla, que eres el hombre que nunca ha podido cerrar una silla plegable, pues ciérrala. ¿De qué manera? Digo, hombre, no me voy a liar yo ahí con la silla porque ya sería un auto-homenaje excesivo. Pero es muy inteligente el giro, sí, y luego es un cambio. Bueno, se resuelve bueno, de una forma muy, sí, muy sencilla, pero es que es cierto que todo el mundo lo entiende. Es verdad, que sí, claro, porque dices cara a cara con la silla, Dios mío, la que va a armar. Pero bueno, no nos hemos spoiler. Mi epitafio, mandaré que me pongan una silla. Una, una palabra, una silla puesta encima de él. Y saps, una de las cosas más buenas que tens, la interpretación la dus en l'ADN, pero sí, también bueno. El compromiso en las causas sociales. I en els drames de la vida, que són pitjors que els de la ficció. I per això, aquesta setmana ha sigut actualitat, perquè en l'Human Fest t'han premiat per la teua feina, Premi Pau i Justícia en el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València. Com has viscut aquest reconeixement i per què creus que te l'han donat? Conta'ns. Yo creo que se han equivocado. Que no han visto bien a quién se lo daban, pero yo no he dicho que no. Yo, vamos, para mí es un orgullo y es un... Me hace sentir muy bien, ¿no? Y este ambiente imágenes de cómo vas a replegar el tren. Sí, este muchacho, Rafa, es saharaui y, bueno, pues los vínculos con la causa saharaui que mantengo son muy vivos, ¿no? Es algo que descubrí hace unos años, un tema del cual no tenía ningún tipo de conocimiento y me escandalizó no saber nada. Y me parece que hay un gran desconocimiento acerca de la realidad de los refugiados saharauis. Eso es verdad. Y desde entonces empecé a implicarme. Hemos hecho un documental que versa, sobre todo en la segunda parte del documental, sobre esta cuestión con la idea de divulgar y de dar a conocer. Eso está muy bien porque es verdad que tal vez por el desconocimiento sí. Mucha gente no es sí. Más solidaria, ¿no? Claro. En general somos poco solidarios y puede ser por eso. Efectivamente. Yo además el otro día cuando recogí el premio comenté que la utilidad y el sentido precisamente de estos festivales es ese. El de dar a conocer a través del arte, a través de documentales, a través del comentario, con otra gente del conocimiento, entre las personas que participan en los festivales, las realidades que permanecen ocultas, ¿no? Y en el caso del Sáhara yo descubrí ese asunto a través de un festival.
del CIS-Sàhara, con el que fui, bueno, pues a participar en una serie de actividades relacionadas con el cine, y de pronto me encontré con esa realidad, empecé a hablar con la gente y desde entonces pues ya no he podido desvincularme. Y he tenido la necesidad permanente pues de mantener contacto con saharauis, de contactar con asociaciones de amigos. El otro día estuvimos en Madrid también haciendo una gala con magos y payasos para recaudar dinero para bueno, pues actividades relacionadas con el Sáhara. Mantener viva la esperanza, porque la gente que está viviendo una situación complicada lo que más agradece precisamente es que no se les olvide. Más allá de lo material que pueda llegarles a través de la solidaridad, está el reconocimiento de que su realidad existe, ¿no? Cuando viajas a campos de refugiados es lo primero que te dicen. Bueno, por favor, contad nuestra realidad. Bueno, Ayuso, Pepe, has chafat moltes vegades ja a València, no és la primera vegada que ve així. De fet, ja fa molts anys vas vindre a gravar una pel·lícula que jo crec que va ser un somni per a tu. Mortadelo y Filemón, vas interpretar... En el Carmen, ¿no? En el Carmen. Nos va ser la reina de tots els espanyols com a Filemón. Que recuerdo. I precisament, tenim unes imatges teues en l'arxiu de la televisió pública, ahir davant del 13 Rue del Percebe, en el qual parlaves que eres un home de barri i com t'agradava el barri del Carmen. Ah, a ver. Pues yo recuerdo de ese rodaje y muy concretamente aquí en Valencia, en el barrio del Carmen, haber estado viviendo como una especie de sueño, pero paradójicamente un sueño que nunca había tenido antes, porque era muy difícil pensar que algún día se pudiera interpretar a Filemón, ¿no? Y que me iba a tocar a mí precisamente. Y yo soy también de barrio, entonces a mí el barrio del Carmen me hizo sentirme como en casa. Yo no soy de Valencia, pero es un lugar donde uno se siente cómodo, donde uno se siente acogido. Clar, un lloc acollidor. Ara n'hi ha més turistes, que fa uns anys al Carme, però sí, un lloc acollidor. Mortadelo y Filemón, un somni, no? Fer d'aquest personatge d'Ibáñez. Sí, sí. Fue, bueno, de estos sueños que no has tenido nunca, porque es imposible imaginarte que tú algún día vas a hacer una cosa así. Pero claro, cuando de pronto me veía vestido y en el barrio del Carmen, además que se mostraba tan adecuado a ese mundo de Ibáñez, ¿no? Ese mundo de barrio, de gente popular, que vive una, bueno, desde el tendero de 13 Rue del Percebe debajo, que nos engañaba a todos, hasta bueno, pues la madre, rompetechos, ese mundo imaginario que yo había vivido desde la infancia a través de los tebeos, de los cómics, de pronto se tornaba de tres dimensiones y yo estaba dentro y veía rompetechos y veía Mortadelo. ¿Eras muy de tebeos, de cómics? Sí, la culpa la tiene mi padre y mi madre, que desde muy pequeño pues me indujeron a ese hábito terrible de leer. Porque para tenerte entretenido, igual que ahora dan la tablet, sí, daban los tebeos. Sí, no lo había pensado así nunca. Pero desde luego sí, mi padre llegaba todas las semanas, con los sábados, con un tebeo. Que yo no sé si vas a ser teus pares, pero tú sí. Tens una vessant que no coneix molt la gent, que has escrit llibres, eres poeta i eres docent, vull dir, estàs en els màsters de Mallorca, ho eres, no? Tot. Sí. ¿Y desde cuán esta inquietud tan intelectual? Pues viene desde los tebeos. Es que la lectura ahora mismo para mí es una adicción. Yo no puedo entrar a una librería. Porque se me empiezan a pegar libros. I super, llibres i televisió també has fet bona cosa de televisió, t'ha donat molts moments, t'ha donat moltíssima popularitat. I Txema, Txema, el botiguer de la sèrie Aida. Txema ja te perseguirà també sempre com la silla. Madre mía, sí, sí, i de hecho mucha gente me llama Txema. De fet, mira, hem anat pel carrer este matí i encara hem trobat gent que te recorda no com a Pepe, sinó com a Txema. Claro, mucha gente. Pepe, a tu per el carrer te diuen Txema? ¿O Pepe, te agrada o te molesta? No me molesta nada. No me molesta nada. Sí, directamente. A Carmen Machi sí que la molesta, que le llamen Aida, pero... Sí, sí, a Carmen sí, me consta sí, que le sí, molesta. Pero a mí no. Yo, de hecho, defiendo una teoría, que tampoco es una teoría muy elevada intelectualmente, pero que a un actor que le reconozcan por los personajes que hace es mucho más interesante que te reconozcan por tu nombre propio, que más da como te llames, que te reconozcan por tu trabajo, ¿no? Que a mí me llamen Filemón no me importa, que me llamen Txema tampoco. Si ahora la gente... ojalá me empezara a llamar Estragón por este personaje. Lo que pasa es que, claro, el teatro no tiene ese poder divulgativo y esa repercusión, pero a mí me encanta que me conozcan por los personajes. Pero sí que se ve es que, a pesar del éxito de la televisió, tu eres un actor que fa Ionesco, has fet El rinoceronte, Ballín Clan, que dies, Beckett... Podria ser comèdies infinitament més comercials? Per què també hi ha necessitat de fer aquest repertori com a actor?
Bueno, a mí, por ejemplo, es que el texto de Rinoceronte me impactó tanto hacerlo. Bueno, un trabajo que hicisteis fuera por tú. Lo pasamos también. Y claro, eso te lo, o sea, esa posibilidad de profundizar en los personajes y de crear historias y componer personajes buenos, te la da obras buenas, ¿no? Si haces una comedia excesivamente ligera, pues bueno, pues haces lo que puedes, la gente se puede reír, pero el personaje siempre va a ser endeble. Pero cuando haces personajes con esta consistencia, es muy fácil construir a partir de ahí. Es como trabajar, pues no sé, construir un mueble con buena o mala madera, ¿no? Pues con mala madera te sale una mesa que se va a romper a los dos días, pero con una buena madera resistente y con unas buenas herramientas tú construyes algo hermoso. Entonces, pues por eso quizá tengo la necesidad de bucear, pues me gusta trabajar con textos que están muy bien elaborados y que tienen mucho peso, ¿no? No me importa hacer otras cosas más ligeras y me divierto muchísimo, pero cuando puedo elegir, pues elijo. Mira, me ha parado una cosa que esperaba yo era, porque no sé si sabéis, pero hay una teoría que diu que Pepe Villuela era la cara que millor s'ajustava a qualsevol cos. I aquesta teoria es va fer llei. I viral, també, clar. Però això no soy yo, es el papa, Conta, lo que pasa es que él se parece a mí. ¿Qué te pareció esta iniciativa, Pepe? Pues muy curioso. Sí, es que tenés cara de bebé. Que se adapta a todo, chigal, pues, a mí... Tienes una cara más, debe ser eso. Ahí está el camaleón. Esta es muy buena. Pintado. Pues, ¿qué me va a parecer? A mí me hace... A esa no me hace gracia. Mira, te voy a preguntarte, ¿quién es el teu Pepe Villuela? El teu Pepe no Villuela. Ay, eso, alguien. Tu Pepe no Villuela... Este es fuerte. Tu Pepe no Villuela favorito. De todas estas imágenes. Bueno, sí, de los que tú hayas mira, visto. Esa es muy graciosa. Porque es la familia real con mi cara, los cuatro. Eres la familia real. La princesa. Es una cara, es una cara comodín, mira, el Joker. Pero además con miles de retweets, que esto es viral, esto es todos los días de tu vida. ¿En serio? ¿Esto cómo se vive con esto? En Twitter, en Twitter. Es como lo de Julio Iglesias de y lo sabes, pero Pepe Villuela... Sí, es una cosa que además lleva años. Cuando empezó yo pensé que iba a ser una cosa muy pasajera, porque luego hay otra página, no sé si es en Facebook, en dónde, porque yo reconozco que no he entrado nunca, pero es mi misma foto. En ese caso soy yo, no es un personaje recreado con mi cara, soy yo, y es la misma foto todos los días, y hay gente que entra todos los días a visitarlo y lo retuitea. Y es una foto horrible. ¿Cómo es el conte? ¿Cómo es la cuenta de Twitter? ¿Cómo se llama? Ay, yo no lo sé. La misma foto de Pepe Villuela. La misma foto de Pepe Villuela. La misma foto de Pepe Villuela. Nosaltres hem volgut fer la mateixa en la versió APB, de los tres col·laboradors, i Juanjo és el primer que li toca. Este seria el nostre Juanjo Pepe Villuela. Oh! Ah, eres tu. Mira, mira cómo va a transformarse la casa. Igual. Ahora Josema, ¿cómo sería Josema? Pepe Villuela. Si fuera Pepe Villuela, Josema sería. ¿Ahora yo? ¿Pepe Villuela? Bueno, Penaeche estem, Penaeche. Més guapo tu, Carme, Juan, tu tens més complicat, tu sí també, filla. Mira't. A ver, ahí, pobre. Ay, que sensual. Pepe Villuela. M'agrada molt més la... Ara, quan me presenta un càsting, me presentaré la foto de Pepe Villuela. Escolta, Caro, que tu no t'escapes tampoc, Tu també te sentes Pepe Villuela, que t'has fet. Mira, a veure, tu també. Qué guay. Sí, pues, y la mejor de todas es que la tía Pili la has conocido antes, se la has presentado. Mira, la tía Pili también tiene su Pepe Villuela. La hacía mucha ilusión. Oye, parece mi madre. Eso te iba a decir, que te parece a alguien, ¿no? A mi madre. Seguramente. Me recuerda. ¿Tú te pareces más a tu madre que a tu padre? Pues esto de los parecidos es muy relativo. Porque ¡ay, todos somos Pepe Villuela! No, pero es que me hace hashtag todos somos Pepe Villuela. Me hace mucha gracia esto, pero... Que ve, porque también fa riure a través de las chases. Claro, claro, claro. Y además, claro, a alguien como yo, que se considera payaso, por encima de todo, más que actor o cómico, que, no sé, ser motivo de risa para la gente. Yo no considero que se estén riendo de mí. No, es que es guay. Yo creo que es un chiste, es un juego. ¿Os acordáis de los chistes acerca del ministro aquel de exteriores, Morán era? Sí, Morán. Que constantemente estaba... Por la primera planta, bájese del cactus. Pues de pronto te conviertes en un objeto de consumo, de mofa, pero para un payaso eso es maravilloso, a mí me encanta. Es genial. Payaso por encima de todas las cosas. Es genial, y tot i això, tindré ese físic
base, no? Podem dir, no? Després el permet fer papers dramàtics, no? I en teatre i fer clàssics i no perdre, no? Eixa credibilitat o eixa, no sé, que pots fer de tot, això és meravellós, perquè sí que molts actors estan encasillats i després els treus d'ahí i es noten raros, no? Fíjate que es una cosa que no me ha preocupado nunca demasiado, el tema del encasillamiento y el tema de... Y cuando a lo mejor estás haciendo una función como esta, ¿no? Supuestamente muy seria, muy intelectual, claro. De pronto te llaman para hacer una cosa que es muy, no sé, pues a lo mejor excesivamente ligera y te dicen, ¿por qué vas a hacer eso? Digo, me divierte, es mi trabajo. Yo en Merry Goodman, lo comentaba antes, desde que era chico, te recordaba en Televisión Española, en ese número que es mítico de la chaqueta de Forma Imposible, que te la poses, que no te la acabes de posar, a mí me ha recordado porque la gente del carrer, a eso llama marcat i te vol preguntar, atenció. Pepe, has conseguit ja ficar-te la chaqueta o no? Este home està seriós, està seriós el senyor. Sí, preocupat, t'has treballat la chaqueta o no? Lleva años pensando y este hombre habrá encontrado la solución a su problema. Pues tiene algo que ver con la función, esperando a Godot. Menos mal que Godot no llega nunca, porque eso nos permite hacer que la función siga viva y permanentemente estemos preguntándonos quién es. Bueno, pues yo no he encontrado la solución a la chaqueta, no me la he aprendido a poner todavía y gracias a eso pues lo puedo seguir haciendo y seguir divirtiéndome. No, yo creo que muchas veces la solución a los problemas no es lo mejor que nos puede pasar. Muchas veces el estar buscando y el estar indagando acerca de las vivir cosas. Vivir el problema es lo que lo hace maravilloso. Sí, sí, sí. Y hay una cosa que ha dicho maravillosa, que es cómo afrontas personajes desde el espíritu del clown, ¿no? Muchas veces ni han actors o propostes o pensé en l'ofici d'actor i se pensa que com treballem en món intel·lectual que ens ho agafem massa seriosament, no? I això és una clau, perquè la teva formació bàsicament és com a actor i després com a clau. ¿O cómo ficarías? Yo empecé a estudiar teatro, arte dramático, en Madrid, y cuando terminé, digamos que por necesidades, me tuve que adaptar al humor. Al humor. Porque a los sitios donde iba a buscar trabajo, que eran básicamente bares, o trabajaba en la calle, o en centros culturales, o en teatros muy pequeños, la demanda era humor. Decían, ¿eres músico? No. Bueno, toco la guitarra un poquito, pero no puedo venir aquí a dar un concierto ni a cantar. Soy actor ya, pero no, un monólogo de Shakespeare aquí como que no va a encajar. ¿Tienes humor? No. Me lo preguntaron tantas veces que la demanda va a ser gran. ¿Y qué va a descubrir para la tele? ¿Y on? No sé el nombre de la persona, pero sí que estaba en un teatro en Madrid que entonces se llamaba la Sala Triángulo y ahora se llama Teatro del Barrio, que estaba yo aquí actuando los fines de semana y alguien de un programa de Televisión Española, entonces no existían todavía las privadas, es el año 87, me vio actuar y era un programa que se llamaba Cajón Desastre. Esa fue mi primera inclusión en televisión. Pedro Reyes, Pablo Carbonell. Claro, Marta Fernández Muro, recuerde. Sí, eso es. Había una miniserie dentro del programa y mi primera aparición en televisión fue ahí, en el estudio 1 de Televisión Española. Recuerdo a Miriam un día cerca con sus patines y un montón de niños así sentados en el suelo y yo llegué con mis cosas, mi chaqueta, mi guitarra. Es que pot haver una cosa més gran que no poder posar-se una chaqueta o no saber seure a una cadira durant 10 minuts i no parar de riure des del principi fins al final. Com es manté la intriga simplement posant-se una chaqueta? Com és possible això? Yo creo que lo que puede haber tenido que ver en el hecho de que tanta gente lo recuerde es precisamente la simplicidad, ¿no? Es decir, bueno, hay un solo elemento de juego y el factor sorpresa es creciente porque pasan los minutos y aquello no se resuelve. ¿Lo ibas improvisando o estaba muy ensayado? Porque, claro, no, estaba muy ensayado. Sí, estaba cada muy movimiento. Ensayado. Yo llevaba mucho, cada movimiento. Yo llevaba mucho tiempo ya en el teatro haciéndolo, entonces cuando llegué a televisión lo que tuve es dificultad para recortar, porque me decían, no puede durar más de 4 minutos. Digo, hombre, pero si yo me paso 10 minutos poniendo la chaqueta, o 20. Pepe, moltes gràcies de veres. Sí, no, he de dir que possiblement haja sigut una de les millors entrevistes del que porten de APD. Gràcies, Pepe Villuela, per haver vingut i haver-nos il·lustrat tant i tant. Gràcies per invitar-me. A mi m'has més que eres bon home. Esperant a Godó. És el papa, és el papa. Esperant a Godó fins diumenge al Teatre Olímpia. Els estan fantàstics i val la pena l'obra. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Estàvem recordant. Bravo, bravo, bravo.